Hola, 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 no vengas sola, familia, ¿cómo estáis? Aquí Caps comentando y estamos para recandar un nuevo episodio de la serie del Racing en el día de hoy, señores. Como veis ahí en pantalla, clausulazo por Iker Bravo. Hay que decidir si nos lo quedamos o Iker Bravo se despide del Racing. La mayoría ha dicho que hasta luego, Mari Carmen, ¿eh? Os dije en comentarios que pues comentarais por ahí qué queréis que hiciéramos con Iker. Alguno que otro ahí defensor del Iker, pero yo creo que Iker Bravo ya está con las maletas más que hechas pensando en salir del equipo, ¿eh? Punto 2, señores, tened en cuenta que el EAFC 24, ya sabéis que vamos a darle mucha caña y nos centraremos en Ultimate Team, ¿no? Desde que salga. Entonces, básicamente, pues estaré dándole a tope y no tendré tiempo para hacer otras cosas. Y lo que no voy a hacer es, evidentemente, seguir la partida del 23 con el Racing, ¿no? Entonces, queda nada para que eso ocurra. O sea, estamos hablando de que estamos al lunes. Queda hoy, mañana, pasado mañana. Y hablan de que a lo mejor en versión de Xbox el 21 igual se puede jugar ya. No lo creo. Pero bueno, en todo caso, estaremos hablando de que aquí al viernes, el viernes estaría ya el FC 24 para jugarlo y lo haríamos en directo en la plataforma morada y también tendréis contenido en YouTube. O sea, que hablamos que tenemos 4 días. Dale, Diego, enorme. Muchísimas gracias, loco, por ese PC Price, esos 7 mesazos ahí soporteando, ¿eh? Con muchas ganas de lo que se viene el 24, ¿eh? ¿Qué dice? Grande Caps. Vamos ahí. Espero que hagas en el 24 una serie tan chula. Muchas gracias, Diego. Va a estar guapa, yo creo, pero va a ser, ya sabéis, de Ultimate Team, ¿eh? Que yo creo que va a gustar también, ¿eh? Dar una oportunidad que seguro que a muchos de vosotros os va a molar, ¿no? Como lo he dicho, quedan 4 días. El objetivo de esta serie inicialmente era ganar la Champions. Así que no me queda otra que hacer, digamos, algo más express en lo que queda de contenido cara con el Racing, ¿vale? ¿Y en qué va a consistir? Pues probablemente lo que voy a hacer es, seguramente, ¿vale? Simular todos los partidos contra equipos de liga, creo, ¿eh? Soy consciente de que es algo que a muchos no os va a molar, pero es que, tío, me apetecería poder competir en Europa o darle un poquito más de chicha al contenido, ¿no? Entonces me molaría, o si acaso los de arriba de nuestra jugarlos, ¿vale? Si hay algún equipo que está por encima, jugarlo y lo demás simularlo. No sé, hay que negociar un poco, ¿vale? Pero la idea es esa para intentar darle más brillo. Es que si no, no llegamos. En 4 días no da tiempo a que pasen ni 2 temporadas. Como juguemos como estábamos jugando antes, ¿no? Y ya que es el último baile, digamos, pues oye, intentar ahí apurarlo un poquito más. Hemos tenido bastante Racing jugándolo todo. Y bueno, pues vamos a darle un poquito de caña. El caso es, se va a ir Iker Bravo, ¿vale? Se va a ir 100%. Yo he creado un par de búsquedas porque, claro, estamos ya en la tercera temporada de la partida, si no recuerdo mal. Y claro, llega un punto en el que te pones a buscar jugadores, pero no tienes, por así decirlo, tanta idea de cómo son en cuanto a nivel en el juego. Porque no sabemos sus medias si no están ojeados, ¿no? Entonces me he creado una búsqueda que es la de calidad titular, pero que le acabe el contrato. Por aquí he puesto prometedores y calidad titular que simplemente pues aparezcan por ahí. Y aquí calidad titular, ¿vale? Que le acaben o no el contrato, en definitiva, ¿no? Entonces los ojeadores poco a poco empezarán ahora a buscar peña. Y también me voy a poner por aquí que le acaben el contrato. Y vamos a poner la partida de 23 para arriba. Y sean más de índole clase mundial, ¿vale? Por si hay alguna así también muy top. Pues he creado unas cuantas listas de búsqueda y a ver qué va saliendo. Vamos a avanzar, vamos a ver qué ocurre con Iker, si al final se pira o se queda, porque también depende un poco de lo que diga él. Y vamos a ir jugando partidos, ¿vale? Van a ser más largos los episodios, también os digo, para intentar pues apurarlo al máximo lo que nos queda. Y bueno, vamos a hacer cambio por aquí porque tenemos ahí con roja a Pacheco. Este partido lo voy a simular, ¿vale? Vamos a meter por aquí a Chávez, voy a colocar por aquí a Saúl y vamos a darle caña a ver qué tal la simulación contra Almería. ¿Qué pasa, Opedía? Bienvenido. ¿Cuándo empieza el nuevo FIFA? El 22. 21-22. 21-22. Son DJ Mario mañana jugado al Fifilla, claro, porque DJ Mario tiene lo del tema este del EA Creator Content o algo así. Entonces ellos los tienen un poquito antes, igual que el año pasado, ¿no? Pero los mortales, pues a partir del 21-22 depende de la plataforma. Oferta de cesión para Santana, Ángel Santana, que en principio hablábamos de que lo queríamos ceder. Me parece una buena idea. 2 añitos cedido y si rompe el potencial, pues igual lo traigo un poquito antes, ¿no? Vale, pues avanzamos. Que vendría por ahí Atlético Madrid. Ahí está Iker Bravo, señores. Se marcha al FC Nantes por 9,2 millones. Pues hay que moverse en el mercado y traer un delantero, ¿eh? Por aquí a ver qué tenemos. Bravo vendido, oferta por Saúl también. Pagan entre 1 a 1,9. Vale, tengo que hacer tirada con Saúl, que ya sabéis que bueno, que Saúl lleva ahí un poco la idea de que se quiere ir un tiempecito, pero pues los equipos que llegan no le gustan demasiado, ¿no? Pongo por ahí el generador de números. Número largo de 1 al 5.
Sale el 1, no quiere irse, tío. Otra vez que Saúl nos suelta la misma historia, tío. Saúl, de verdad, hijo de pensadores, ¿eh? Los del EA Chess juegan a partir de mañana, nada más. Los que juegan a partir de mañana, chicos, son los que tienen, como digo, un convenio con profesión creador de contenido o son gente famosa o lo que sea, con EA, ¿vale? Pero en realidad, tengas el EA Access o tengas la versión, digamos, Ultimate, que es la que tengo yo, teoría es el 21 como muy pronto, ¿vale? 21-22, o sea que no, que los que juegan más partida mañana son, pues eso, DJ Mario y algunos que tienen, pues, el Creator Content de este unos días antes, ¿vale? Bueno, partido contra el Atlético Madrid, que van segundos en la tabla. Sería partido para jugar, vamos a darle caña, se viene partido muy difícil. Por aquí, a ver qué hacemos, porque claro, hemos vendido ya al Iker Bravo y me tengo que mover para buscar un delantero, tío. El problema es que aquí en Ojeos no tengo, por así decirlo, mucho jugador, ¿no? Voy a mirarlo por el informe. A ver si se mueve esto para la derecha, gracias. Prometedor y calidad titular. ¿Aquí hay algún delantero? No, de momento no ha llegado nadie. Estos son calidad titular y estos serán los de clase mundial. Que aquí tenemos a Romelu Lukaku. Que Lukaku vale 35 millones, ¿sabes? Casi nada, ¿no? Vale, aparte de él, aquí tenemos lo de calidad titular que le acaba en el contrato, supuestamente, ¿no? Y aquí habría algún delantero, tío. Sergio Araujo, 32 años. Asier Villalibre. Lucas Alario. Es que claro, aquí vas un poco sin saber, ¿eh? Lo que te puedes encontrar porque no sabemos el nivel de estos jugadores. Villalibre no está mal, tío. Villalibre molaría que flipas traerte a Asier Villalibre, ¿eh? Lo que pasa es que no sé por cuánto vendría este hombre, ¿eh? No sabemos lo bastante este jugador, tío. Voy a mandarle una observación, pero claro, no me va a llegar la información lo suficientemente rápido, tío. Tampoco tenemos información de este tío. De Sar tampoco sabemos nada. Voy a iniciar por ahí observaciones, pero al final es jugarte la que flipas, ¿no? A ver, en el menú de traspasos, por delantero, es el problema, ¿no? Que esta gente hay que tenerlas ojeadas por si pagan cláusulas y tal, pues tener ahí ases en la manga por si las moscas, ¿no? Me consta que el tío este, que el SAR es muy bueno. Lo que pasa es que creo que se iba de precio, ¿eh? Vamos a esperar. ¿Estamos a qué día estamos ahora mismo? Es que estamos a 25, tío. En 5 días no llega un ojeo ni de coña, ¿eh? Voy a ver si Asier se querría venir, tío. No sabemos la media que va a tener, pero vamos a mirarlo a ver. Tengo que mirar a ver el equipo en el que está Asier para ver un poquito por ahí las estrellas del Atleti, tío. Tiene 4 y media, ¿eh? Nosotros tenemos 3 y media, creo, me ha parecido ver, ¿no? Estamos ahí con 3 y media, tenemos una estrella menos. O sea que sería 4 o 5, creo, ¿no? Comprar jugador. Aquí está, una más, 4 o 5. Voy a mirar a ver si Villalibre quisiera venir, tío. No querría. Bueno, pues lo debo poner por aquí. Así el Villalibre no vendría. Vale, voy a mirar el del Olympique, a ver si por un casual quisiera venir. Aunque no estoy seguro, ¿eh? Voy a mirar también el nivel del Olympique de Lyon, que yo creo que tiene que estar en 4 estrellas o algo así, ¿no? 4 y media igual. Bueno, pues 4 o 5 también. Le doy el 4. Vale, el chaval este querría venir, ¿eh? El chaval este querría venir. Voy a apurar un poquito el ojeo, ¿vale? A ver si nos dice algo de aquí al final en esos próximos 5 días para saber un poquito el valor. Ese chaval querría venir. Bueno, de cara al partido, Vicente, creo que me lo voy a llevar, en verdad, voy a ir con todo, tío, en realidad, excepto Ezquieta, que me lo voy a quitar y voy a meter por ahí a Peque, que también podría ser delantero. Vamos a darle caña y a ver qué tal, defensa de 5, ya sabéis que esto va a ser muy difícil, pero venga, a por ellos y a ver cómo sale, ¿no? Igual se viene ya el primero del Atlético Madrid ahí de falta, Bien ahí, Collar, enorme, ¿eh? Pero sí, molaría que aunque no supieras, por así decirlo, toda la media que puede tener el jugador, pues preguntaras un poco el valor. Y ya con eso te haces una idea, ¿sabes? Tú le pagas menos, por mi FIFA más o menos funciona casi igual, ¿no? Los jugadores de entre 80 y 85 suelen costarte de 33 a 40 millones. Más o menos se mueven en esos precios. Entonces al final, pues podrías tener una idea de cuánto más o menos puede tener de media sin saber sus stats. Entrega para Joao Félix. Cuidadito, peligro.
Qué tocar, macho. Bola con buena dirección para... Nada, este partido es un absurdo, tío. Vamos a ir directamente al resultado, avanzamos y a por el siguiente. Ya sabéis que Atlético Madrid es un absurdo. Están chetadísimos, defensa de 5, con un equipo brutal, no tiene mucho sentido. Así que como vamos dándole más vidilla al content, pues para adelante, tío. Aceptamos que no hay manera y nos vamos a otra cosa, ¿no? Vale, aceptamos la oferta de 2 años de Santana de cedido. Y a ver si me llega por ahí la información, tío. Ahora tendríamos partido de Copa, que este claramente me interesa. Santana se marcha cedido. Ahí estaría la gestión con Ángel Santana. 2 añitos cedido al Huesca. Vale, ¿qué me llega por aquí? Santana cedido, ya está, es lo único que tengo, tío. Voy a mirar a ver si me han dado algo más de información sobre el chaval este del Olympique. Delantero. Ah, no sabemos lo suficiente. Y estamos a día 30. Pues me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Voy a hacer la clásica la guarriña, ¿eh? Vamos a darle a ver. Yo creo que no nos llega la pasta para el tío este igual, pero vamos a verlo. Vamos a comprarlo. Y ahora lo que voy a hacer es intercambiarle jugador, meterle por ejemplo a Aldasoro y proponerle, a ver. Vale, pues 5 millones y 10% de cláusula. Me llega la pasta, chaval. De una, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Esa es la clave, ¿eh? Esa es la guarriña, tío. Si no lo sabéis, pues ya lo sabéis, ¿eh? Cuando no lleguéis a ver el valor porque aún no lo habéis ojeado, le metéis un jugador de intercambio, aunque sabéis que no lo va a aceptar, y os suelen decir, digamos, un importe muchas veces, ¿no? 75 de media por ahí. Puede estar bien, ¿eh? Igual tiene más media incluso de la que tenía Bravo, ¿eh? Vamos a ponerle rotación. A ver qué le parece. ¡Wow! Quiere ser clave. Igual tiene más media, igual incluso que John, ¿eh? Eso de clave veremos, ¿eh? 4 años, le parece bien. Cláusula no quiere, estupendo. Y en tema de salario es donde ahora hay que tener cuidado. Yo creo que le voy a dar 17. Pues creo que se nos fue a la mierda, ¿eh? Hostia, chaval, qué pena, ¿eh? Bueno, pues ha intentado, ¿eh? Hay que ir a por otra cosa. Bueno, pero ya sabéis que más o menos podemos gestionarlo, ¿no? Un poco así, ¿no? Lástima. Vale, está por aquí la Trofofana, pero este creo que valía una pasta brutal, ¿no? Mekbri, olvídate, no me gusta nada. Voy a mirar lo de la Trofofana, tío. Ya no va a dar tiempo a pillar a volverlo a intentar con este hombre de aquí al final del mercado, ¿eh? Porque quedan nada y menos. Quedan 2 días y medio. No sé qué va buscando a otro. Tengo que mirar lo del equipo, ¿no? Tema de juego. Claro, es que el problema es que está en un equipo grande. Y los equipos grandes hay que dar más pasta. Es la parte mala. Debería haberle dado bastante dinero y ha tomado por culo, tío. 5 estrellas tiene esta gente. Bueno, es lo mismo. Es el 4 o el 5, ¿no? Número largo con Teatro Fofana. Le damos y sale el 3. No quiere. Vale, pues lo pongo por aquí. Porque no creéis que ese jugador vaya a permitirme negociar en unos días, ¿no? Bueno, voy a mirar por Sofifa, tío. Voy a mirar por Sofifa. Algún delantero rapidísimo. Y que esté más o menos de inicio. Valoración inicial. Máximo 72. Vale, vamos a buscar por aquí que tenga 88 velocidad. 88 de... Igual me he colado, ¿no? Venga, vamos a poner 86. Joder. Ahora. Vale, le doy a buscar a ver qué me sale. Por potencial, Langoni. Vale, 5 millones de entradas, 72 de media. Igual empieza con mucha media. Está Nuama por ahí. Gauto. Oye, el Gauto este me gusta, ¿eh? También está este hombre por aquí. Este no me sonaba. Beni Adame Traoré. Uy, este tío. Uy. Definición 68, ¿eh? Beni Adama Traoré. Y está en Suiza de inicio, ¿no? Voy a ir a por este, ¿eh? Voy a ir a por este, ¿eh? Me mola. ¿Qué pasa, Edu? Bienvenido. Voy a buscarle por ahí a ver dónde anda. Adama Traoré, chavales. Pero la versión buena, ¿no? Claro, debe ser. Bueno, ninguno, ¿no? Porque tengo que buscarle por el nombre de pila igual. ¿Cómo era el tío?
Benié Traoré, ahí está, delantero centro del Málaga, chaval. Flibes. Pero claro, tiene una cláusula de 23 millones. Este tío ha roto el potencial, seguro, ¿eh? ¿Qué pasa, Cucu? Bienvenido, gracias por el follow. ¿Qué dice el Alberto? ¿Cómo estamos, loco? Muy buenas. Voy a ir a de una por el Traoré. Este, voy a hacer tirada. Claro, está en el Málaga, Julio. Está en el Málaga. El Málaga está en segunda división. No creo que tenga muchas estrellas. Este tío se puede venir de una, chaval. A ver, plantilla, sistema, importamos, España, segunda división, es en Málaga que dice, ahí está, tiene 3 estrellas, menos que nosotros, media. Vamos a mirar por ahí, para fichar jugador, aquí está, igual o menos, el 3, el 4, el 5 acepta, número largo, de 1 al 5. Joder, Traoré, hijo, de verdad, eres un poco tonto. Pero ¿por qué te quieres quedar ahí abajo? Benié Traoré. Pues Benié Traoré a tomar viento, tío. Hay que buscar otra opción. Mira que esa, tío, era clave, chaval. Aquí tenemos a un americano. Este tiene mucha media. Este no va a tener mucha media y tampoco tiene mucho potencial. Es que ya ahí pierde mucho potencial. El gauto este me mola, tío. Voy a buscar al Gauto. No lo miré antes. Fui directamente a por el africano. Gauto vale 3,2. Puede ser delantero, también extremo. No tiene mucha finalización. Igual le podríamos poner de extremo y a Nuama ponerle de delantero suplente. Podríamos ver. Juan Carlos Gauto. Voy a buscarla, a ver dónde anda, ¿eh? Claro, claro, el 3 valía, pero salió un 2. Salió un 2, ¿no? Salió un 2, chicos. Lo tengo ahí guardado. Voy a buscar al Gauto primero, a ver dónde anda. Y ahora buscamos el equipo. Gauto. Ahí está, Juan Carlos Gauto, 20 años. Sigue ahí en Huracán. Vale, pues vamos a mirar en plantilla, sistema de juego. Yo creo que Huracán debe tener 3,5, igual que nosotros, a lo mejor, ¿no? Como máximo, ¿no? Tres y media, igual que nosotros. Pues nos vale el 3 también, 3, 4, 5. Vamos a ver, número largo. De 1 al 5, el 4. Vamos, este chaval vendría, ¿eh? Este chaval vendría, mira por él, ¿eh? No debe de haber subido mucho, eso pienso yo también, sí. Vale, traspasos. Buscar jugador. Joder, pero lo tengo aquí ya buscado, hombre. Menú de traspasos. Ahí está, Gauto. Negociamos compra. Me pone que creo que ponía 4 y 4 de pierna mala y filigrana, medio salido ahí. Bueno, intercambio, centrocampista, le damos al Dasoro, enviamos. No sale bien el truquito, puede ocurrir a veces también, que te digan que no. Cago en la leche, tío. Con el Nasanjo este llegamos a ir a hacerle alguna oferta o algo a todo esto, tío. No me acuerdo, El Nasanjo este tenía... No, se reinició la mierda esta porque sería antes del mercado invernal. El Nasanjo no es malo, también te digo, el coreano este, Está el Lanús, tío. Se podría intentar, No sé, y le podemos reconvertir o a él o a Nuama, Voy a mirar el Lanús donde está en tema de nivel, tío. Está igual que nosotros. Voy a mirar a ver el surcoreano, a ver qué sale, tío. Número largo. De 1 al 5. El 2, no quiere, tío. Bueno, en hoy así es complicado, fichar peña, Cago en la leche, Vale, pues, ¿cómo se llama el tío? Vale, seguro que está el último, tío. Nasanju, vale. Nasanju tampoco quiere venir. Pues me voy quedando ya sin opciones, Estaba Jairo por aquí. Canales 80 de media. Me traigo Canales y a tomar por culo, tío. Nada, aquí no hay opciones más. Voy a mirar por ahí en Sofifa de nuevo. En la preselección no había nada. Vale, a la Fenagian este no le llega a mirar, Félix Afenaguian. Tiene 2 de filigrana, va. Es que 2 de filigrana, olvídate. Ni de coña, juego yo con un tío con 2 de filigrana, vamos.
Y ese tiene dos de pierna mala. ¿Estamos locos o qué? Raspolfo Montejo. El Koulibaly este es que tenía poca media, ¿no? Lasso Koulibaly. Guau, pero tiene unos números, tío, que da miedo, ¿eh? Lasso Koulibaly está en Dinamarca, ¿no? Voy a buscar al Lasso Koulibaly a ver qué tal, tío. A ver dónde anda el colega. Lasso Koulibaly, extremo derecho. No sé ni para qué le estoy pidiendo información en realidad, porque hay que ir a por el de una, pero bueno. Vale, siguen el Northallan este, ¿no? Yo creo que se tiene que tener de nivel 3 estrellas o así, espero, ¿no? A ver, sistema de juego. Importamos. Aquí está. 3 estrellas. Perfecto. Pues me vale el 3-4-5. Vamos a ver qué tal. Número largo. De 1 al 5. El 1. Qué grande el aso, ¿eh? No quieren, tío. No quieren, tío. Están hartos del Racing. Nadie le gusta jugar en el Racing aquí, tío. Vale, pues voy a ir a mirar a... Claro, es que ya... Este no está mal, ¿eh? Este estaba cedido en el... Del Dortmund por ahí. Dos de filigrana, tío. Voy a poner mínimo, tío. Es que, no veas, que tenga que poner esto, tío. De verdad, hay gente tan mala, tío. 3 y 3, por Dios. Son muy malos, tío. Vale. Miro por potencial. Ahora se me, se me ha debido de acortar bastante la cosa. El Andinga ese tiene que ser buenísimo. Andingra. Ese tiene que costar un pastizal. De entrada valía 5 millones ya. Olvídate. Este de aquí, tío. Jorbe. Guau, pero Jorbe es que tiene mucha media inicial, ¿no? Jorbe creo que no nos llega la pasta, ¿no? Es muy bueno el Jorbe este, ¿eh? ¡Dios! Voy a buscarle, tío, porque es muy bueno, ¿eh? Está en Bélgica jugando, ¿eh? En Xbox One S. ¿Qué pasa, Montejo? Hombre, merece más la pena si no tienes consola de nueva generación en PC, yo creo, tío. Pero si no, pues ya cada cual, ¿no? Entre un poco de lo que se pueda permitir y eso, ¿no? Jorbe Vertese o algo así. Está en el Parma. Ostras, el Parma... El Parma va a estar... Pues cerquita a nuestro nivel, ¿eh? Entiendo que estará probablemente en segunda división. Voy a mirar a ver. Italia. El Parma. Ahí está. Está al mismo nivel que nosotros. Pues 3, 4, 5 me vale. Vamos a darle caña ahí. El 4. Vale, este tío podría venirse. Jorbe Vertesen. Vamos a negociar y a ver qué se puede hacer, ¿no? Menú de traspaso. Negociamos compra. Todo el problema es que estamos negociando un fichaje sin ojeos. Y claro, se complica todo, ¿no? Le meto por aquí al Aldasoro y le voy a meter 3 millones. A ver, espero que me diga que no. Porque como me diga que sí. Buah, insultante. Nada, este también se iría de precio probablemente, ¿no? Nada, otro que no vale. Nada, supongo que sí, que valdría mínimo sus 9 millones. Lo que pasa es que la máquina se calienta que flipa, macho. Vale, no me vale ese. Vamos a buscar otra cosa. Ya que estoy bajando bastante en cuanto al nivel, voy a mirar a ver si encuentro alguno de 5 de pierna mala. Sería increíble, ¿eh? Bueno, este tiene 25 años y no tiene potencial, ¿eh? A ver estos dos, tío. El segundo sí tiene potencial, ¿eh? Este de aquí sí. Van Bergen, me gusta, Van Bergen, Ojo, Van Bergen tiene detalles, Me mola, Vale, buscar jugador. Van Bergen, debe ser este igual. Mitchell Van Bergen, sí. Le acaba el contrato, o sea que igual sale baratito, Está en el Este de Reims. Vamos a mirar a ver el Este de Reims dónde anda. En cuanto a ese nivel. Sistema de juego. Importamos. Francia. Estará en primera, ¿no? 4 estrellas. Media más que nosotros. Pues eso quiere decir que será 4-5, ¿no? Vamos a buscarlo aquí.
fichar jugador de media estrella más. Es el 4, el 5. Vamos a mirar a ver qué sale. No me voy a dar con el 5. El 5. Vamos ahí, este hombre vendría. Vale, pues voy a ir a por el de una. Menú de traspaso. Uy, contactar para fichar, pero para la temporada que viene, loco. Bueno, a ver, le tenemos gratis el año que viene, Quiere ser clave, a ver si se puede llegar a un acuerdo. 4 años, cláusula ignoro. 14 millones, te la acepto. Y ahí está el sueldo. Pues nos hagamos de traer a un chaval gratis para la temporada que viene. Así, así va la historia, tío. Ya estaría, ¿no? Michel Van Bergen se vino, tío. Ya está, ¿no? Vale, pues habrá un delantero. Habrá algún cedido, ya que tenemos este fichado para el año que viene. Voy a mirar a ver si algún delantero cedido para el año que viene. O sea, para este año, pero que sea cedido para ahora, ¿no? Cedible. Alguna sí que me pueda llegar a sonar. Pablo Durán. Solo está esto, tío. Ostras. El Ahmed Abdullah y este no tiene mala pinta. Cláusula de 4 millones. A ver si alguno que tenga una cláusula alta. Tiene una cláusula de Slavi de 5,7. Claro, pero yo no tengo dinero para eso, tío. Yo estoy buscando algo muy... que sea baratito. Aparte lo estoy buscando por aquí por Sofifa, Alex. En el sentido de que tiene que cubrir, digamos, unas necesidades que más o menos me gustan a mí, ¿no? Voy a mirar a Juninho Vieira, que es el otro que más o menos me gustaba, tío. Estoy buscando lo que tenga 5 de pierna mala, que el valor no se le vaya mucho de precio. Vamos a mirar al Juninho este, que era la otra opción, por así decirlo. Está en... ¿Qué equipo es este, tío? Círculo Brujas. ¿Qué equipo es ese, tío? Eso está en el fútbol. En el fútbol belga. Vale, voy a mirar a ver cómo va de nivel. Este no debe ser muy caro, este jugador, si se quiere venir, Y el equipo ese no me suena a mí de que tenga mucho nivel, 3,5, pues la misma que nosotros. Vale, pues. Miro ahí, valdría el 3, 4, 5. Y sale uno, no querría venir. Pues le añado por aquí al colega, ¿cómo se llama? Juninho Vieira. Aún así lo estoy ojeando y viene bien para tenerlos por ahí por si las moscas, ¿no? Vale, como me han fallado, voy a mirar a ver si hay alguno que tenga un poco menos de ritmo, pero 5 de pierna mala. Vale, hay cosas, hay cositas. Este de aquí, Musaba. Musaba, que estaba cedido en el NEC inicialmente, pero en realidad es propiedad de el Mónaco. Anthony Musaba. Voy a buscarle, a ver. Importamos. Francia. No sabemos si estará en el Mónaco ahora, ¿no? Pero bueno. Será 4-5 probablemente si sigue en el Mónaco. Ojalá haya cambiado de equipo. Anthony Musaba. Bueno, está ahí en el Mónaco. Vale, vamos a hacer tirada. Tiene que salir el 4 o el 5. ¡Vamos! Podríamos ir a por Musaba. Vale, pues vamos para allá, ¿no? Salte la presentación que decía cuánta media tiene el que fichaste. Ahí salía la media que tenía. Bueno, pero igual también se puede ver por aquí, ¿no? Menú de traspaso. Igual me sale ya aquí, ahora que está fichado, ¿no? ¿O no? ¿Lo llegué a dejar metido aquí o no lo dejé aquí? Aquí, 75 de media. Ahí lo veis que ya se ve desbloqueado el completo, ¿no? Está muy bien, lo que hemos fichado en realidad, Vale, y el que viene en realidad, el Musaba, puede jugar por la banda y tal. O sea, que tampoco sería mala opción de cara a la temporada próxima. Vale, pues ir a por él a muerte, tío. Vamos para allá. A ver qué sale, ¿no? Negociamos. Cantidad. Vale, vamos a meterle. Este tío valía de inicio, pero eran 2 y pico millones por ahí, ¿no? Voy a meterle intercambio al... Bueno, a ver, le voy a dar dinero directamente, tío. Le meto 7 millones, tío, de entrada. A ver, este tío valía de entrada 2,3. Yo creo que más de 7 no vale ni de coña. O sea, yo diría incluso menos. Yo pondría 6 millones.
Se viene, tío. Se viene. Menos mal. Es que ya me quedaba sin opciones, tío. Tenía que ir a por alguien, ¿eh? Ya me quedaba sin opciones y iba a buscar algo. Igual ha salido caro, ¿eh? Pero es que es lo que tiene jugar fichando a ciegas, ¿no? Quiere 10,7 de cláusula. Sueldo 23.000, chaval. No le iba a dar ni 10.000, tú. Bueno, sí, 10.000 igual sí, ¿no? Pero más de 15 no le iba a dar, ¿eh? Flipas, ¿eh? Pues ahí está, señores. Musaba firma con el Real Racing Club de Santander. Es extremo derecho, pero vamos a reconvertirla. Delantero centro, tiene 5 de pierna mala, es rápido. Y para el FIFA ya es suficiente con eso, ¿no? Así que creo que es una buena incorporación. Ha habido que remover cielo y tierra para traer un delantero. Al final hemos traído dos. Con la tontería, después de ojear a un montón de jugadores, vendrá otro delantero la temporada que viene. Y a lo mejor pues eso hace que rotemos a este o a otro del equipo a la banda. Pero creo que ha sido pues un buen fichaje, ¿no? Así que bueno, avanzamos. Y a ver qué se nos viene por aquí. Nos ponen por ahí como mal negocio, pero teniendo en cuenta que no queríamos arriesgar, creo que ha sido una buena gestión, ¿no? Vale, le cambio, le meto por aquí 72 de media, no está mal, ¿eh? No está nada mal, igual habría podido salir por 5 millones, yo creo que está bien, ¿eh? Metro 82, tiene muy buenos números, fíjate el tiro que tiene, 5 de pierna mala, ¡buah, es god, tío! Es suplente muy, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno, tío. Yo creo que no habrá problema en ponerle como delantero centro, vamos a verlo, ¿no? Está muy bien, tío. Está muy bien, tío. 21 semanas, pues ya está. Le colocamos como delantero centro e irá pillando el rollo rapidito, ¿no? Partido contra el Eibar. Esto sí que se juega, señores. Esto es Copa. Vamos a darle caña. Va a debutar Musaba, ¿eh? Va a debutar Musaba de una, que adquirirá el rol. Habrá adquirido el rol de Bravo, entiendo, ¿no? Y el resto no voy a tocar nada. Vamos tal que así, señores. A darle caña, a jugar contra el Eibar y Purúa y a ganar. A por ello. Y en cuanto pille un poquito de forma, yo creo que eso en 12 semanas lo tenemos de delantero centro, ¿eh? Bueno, espérate, que empieza aquí el Eibar. Increíble, ¿eh? Final, chavales. Perdemos contra el Eibar en 16avos de Copa de España. No se logra el objetivo, que era llegar a octavos. Pero bueno, es lo que hay. Me he metido en una entrevista post-partido. Ya sabéis que probablemente sea el último partido cuenta la temporada para darle más ritmo, tío. Porque es que si no, no va a avanzar la partida, ¿no? No va a dar tiempo. Así que vamos a darle ahí un poquito a la rueda de prensa, ya que me he metido. Y vamos a preparar pues lo que viene siendo simulaciones a saco para el final de temporada y preparar la temporada siguiente, ¿no? Hay que ir mejorando el equipo en cuanto a media. Y bueno, con ello pues supongo que irá el equipo también subiendo en cuanto al nivel. Porque se ve que es que, la CPU, tío, cuando le da por jugar a tope, flipas. Varela lesionado 3 meses, tío. Madre mía, tú. Bueno, pues entra Nuama. Meto por aquí a Peque. Y vamos con esto tal que así. Gracias por el follow, Drago, bienvenido. Esto ya estaría. Y ahora pues avanzamos esto. Me lo voy a saltar, ¿vale? Porque no me interesa fichar ni vender a nadie. Así que nos saltamos ya al final del mercado. Y me viene por aquí informe del filial. A ver qué llega por aquí. Me tengo por aquí al Mesa y tal, que al final me lo quedé. Por ahí había uno de 18 años, creo, ¿no? Sí, este de aquí, el Arias. Bueno, yo creo que aguantará hasta el final de temporada ahí en el filial. Y luego ya la temporada que viene se le cede o lo que sea, ¿no? Vale, pues a darle caña. Partido contra el Getafe. Metemos ahí simuladita, a ver cómo van esas simuladitas, chicos. Ganamos 3-2, vamos ahí, let's go, ¿eh? A ver, estamos jugando en definitiva y al final, quieras que no, el equipo en realidad no tiene mal nivel. Así que descender ni de coña. Otra cosa es lograr clasificar a Europa, ¿no? Pero descender ahora mismo ni de coña. A mí me van llegando por ahí ojeos de los que empezamos a pedir informes. Muy tarde esos ojeos, ¿eh? Pero bueno. Oferta por Saúl, tú. A ver qué viene por ahí. Del Sheffield United. Vamos a ver el Sheffield United cómo está en cuanto al nivel. Traspaso, no, menú, sistema de juego. Importamos. Inglaterra, entiendo que estará en primera, ¿no? El Sheffield. No, está en segunda, tío. Championship. Sheffield United, mismo nivel que nosotros. Tiene que salir el 4 o el 5, juraría, ¿no? Si no me acuerdo, no estoy equivocado. Vale, el 4 el 5, así es. Venga, pues número largo, le doy caña y sale el número 1. Tío, qué pesado es Saúl, tío. No hay manera, macho, de que se vaya este hombre, ¿eh? No le gusta ningún equipo. Está esperando a que venga el Real Madrid. Saúl, acepta que ya no tienes el nivel, tío. No tienes la proyección, Saúl. Ya te falla la edad, macho. No puede ser, tío. Bueno, encuentro contra el Elche, chavales. Vamos a darle duro.
y ganamos 0-2. Ojo las simulaciones, ¿eh? Bueno, bueno, cositas. Detallitos por ahí, ¿eh? No está mal. A ver qué me viene. Fin de la sanción para ir al Dasoro. Que habría tenido ya acumulación de amarillas o algo, entiendo. Y ahora partido contra el Celta. Este se pone un poquito más complicado. Aunque van decimoctavos esta peña, ¿eh? Nos ganan 0-1. Bueno, le echaron por ahí una roja a ellos. Es lo que hay, no se puede ganar todo, ¿no? Estamos igualmente brutal, ¿eh? Quintos en la tabla. Me siguen saliendo por aquí informes de jugadores que pedió por ahí Ojeo. Y ahora vendría partido contra el Girona. Informes, cambios. Y el Girona que va a 19º, ¿eh? A ver, sí es cierto, han venido un par de partidos ahí facilitos dentro de lo que cabe. Igual por eso estamos viendo victorias como la de ahora contra el Girona. Pero en cuanto venga equipos de mitad de tabla para arriba, yo creo que se va a complicar un poco, ¿no? Están rayados la directiva, ¿eh? ¿Y eso por qué, tío? Flojo. Ah, por lo del objetivo de la Copa. Bueno, pero estando la liga como está de bien, tío. Oferta de Turquía del Galatasaray, chavales, por Saúl. Saúl, ese destino está increíble, tío. Y lo sabes, loco. Deja de dar por saco ya y vete a Turquía, tío. Igual ahí hay algún español, fijo, tío. Y haces ahí coleguitas y eso, loco. Galatasaray, 4 estrellas. Vale, tiene media más que nosotros. Es muy buena opción, ¿eh? Cuando tienen 0 y medio más, 3, 4, 5, vale. Este es el sitio, Saúl, tío. Es el destino, tío. La madre que te parió. ¿Cómo no te vas a ir a Turquía, Saúl, tío? Saúl se está marcando un García y tuve que acabar despidiendo al García ese, ¿eh? No quiero pensarlo con Saúl, que tengan que llegar a recurrir a eso, ¿eh? ¿Cómo rechazas eso, por Dios? El nuevo García, literal, ¿eh? No creo que tenga que recurrir a ello. Vamos, no lo voy a hacer porque vale 1,7 millones el venderle, ¿no? Pero bueno. Nos gana el Villarreal por ahí. Voy a ir cerrando por aquí, por cierto, pestañitas de cuando estaban buscando fichaje. Que tengo aquí la tira de pestañas abiertas. Vale, a ver qué me llega por aquí. Ey, espérate. En el chat de jugadores. Eres un máquina, Geray, te queremos. No vamos al día, dicen por aquí. Oferta por Saúl de nuevo del Fenerbahce. Este sí, tío. El Galatasaray. Claro. Claro, pero del Fenerbahce, tío. De una, ¿eh? Saúl, no me seas, por favor, ¿eh? ¿Cuánto sale el Fenerbahce de nivel? Igual, tío, 3, 4, 5. Es tu oportunidad, loco. Acéptala, ¿eh? A la mierda y al Saúl, por Dios. Apúntele, tío. ¡Vamos! ¡Se fue, tío! ¡Dios! Lo que ha costado venderle, ¿eh? ¡Madre de Dios! Nos dan casi lo máximo. Sería 1,9, pues te lo acepto de una, tío. No voy a poner aquí a ratear para que ahora cancele la oferta con lo que ha costado que aceptar a una. Mierdas este. Fernández por ahí que quiere jugar el siguiente partido. Lo ve complicado, crack. Partido contra los 12º, el Mallorca en su estadio. Y nos ganan 3-2, tío. Bueno, estamos igualmente ahí. Creo que es sextos en la tabla, ¿no? Por ahí. Estamos quintos, chaval. Vamos muy, muy bien, ¿eh? A ver qué se lleva a cabo. Vamos ahí, señores. Saúl se pirará al Fenerbahce al abrirse la próxima, el mercado próximo, ¿no? La próxima temporada. ¿Cómo estamos de dinero a todo esto, tío? 1 millón. Pensaba que tendríamos igual 3, ¿eh? Pero nos hemos quedado peladísimos, ¿eh? Bueno, jugadores con la selección. Hablan por ahí líder de asistencias, que creo que era Varela. Vale, partido contra un Betis que viene muy cansado, ¿eh? Vamos a ver. Pero bueno, da igual. No mete 3, ya estaría. Adiós, Saúl, no vuelvas. Literal. Bueno, pues nos mete 3 el Betis, ¿eh? Se viene muy, muy arriba. Bajamos a la 9ª posición, ya una posición más acorde a nuestro nivel. Y a ver qué me llega por aquí. Bueno, los que se van con la selección y un poquito el filial por ahí también, ¿no? Vale, encuentro contra el Español. Le damos duro, vamos a ver ese Español qué tal. Ganamos 0-1, vamos, menos mal, ya era ahora una victoria, tío. Que veníamos ahí sufriendo lo más grande, macho. Vale, nos ponemos octavos. Encuentro ahora contra ese Valencia Club de Fútbol. Jugar recuperado por aquí. Morante, un máquina. Mira, le damos a jugar. Este partido también lo veo muy complicado de ganar, ¿eh? Están muy mal ellos. Y como veis ahí la simulación, se va un poco a tomar por culo, ¿no? Igual a lo mejor algún partido muy fácil. A lo mejor me arriesgo y lo juego. Porque igual ahí hay más opciones de ganarlo que simulando, no lo sé. Pero bueno, es que está muy arriba. Sabe de sobra que se complica mucho, ¿no? Encuentro contra el Atleti, chavales. A ver qué me llega aquí. Nos vamos al día. Qué pesado eres, Morante, tío, con querer jugar todos los partidos. Que no te iba a poner pesado. Que Aldasoro tiene más media que tú, tío. Acéptalo. 1-1, bueno. No está mal el empatito. Ok.
Igual estamos octavos ahora, ¿no? Octavos. Octavos a tres del sexto, ¿eh? Vale, a ver qué me llega por aquí. Diamante está en buena forma. No me gusta ponerme medallas. Guau, están como muy charlatanes últimamente esta gente, ¿eh? Partido contra el Sevilla cuarto. Nada, nos gana. 2-4, van volando. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte el Sevilla. Y ahora viene el Barça. Nada, olvídate, el Barça. Informe, vamos al día. Creo que voy a haberlo hecho mejor. Y bueno, Fernández, eres muy, muy malo, tío. Cállate ya. Venga, a por el Barcelona. Que nos va a ganar fijo, ¿no? 2-1, ¿eh? Hemos estado cerquita de dar la sorpresa y rascar un punto ahí en el Camp Nou. Pero era duro, era difícil, ¿no? Ahora vienen dos partidos bastante viables. Hay interés por ahí en Remiro. Vale, ¿cómo andamos? Décimos igual, ¿no? Uf, un décimos, tío. Con 48 puntos. A ver, espérate que vea ahí un poquito la tabla. Está a 57 ya el Villarreal, ¿eh? Nada, muy, muy, muy imposible ya, ¿eh? El llegar a Europa, la verdad, ¿eh? Muy complicado. Ganamos ahí al Valladolid. ¿Qué pasa, John? Bienvenido. Puedo enseñar la alineación. Voy con la 4-2-3-1. Ahí la ves, tío. Partido contra el Osasuna ahora. Vamos a ver si se puede hacer algo, tío. Pero este lo veo duro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ganamos también! ¡Let's go! Y veníamos un pelín cansados ahí con algunos jugadores, ¿eh? Bueno, pues 6 puntitos ahí en las últimas dos jornadas. Nos ponemos novenos ahora con 54 puntos, ¿eh? Bueno, mira el Madrid, que esto es... Ay, de verdad, debería haber una opción de salir de la conferencia esta, de prensa, ¿eh? Porque a veces me meto ahí sin querer. Bueno, previa a Real Madrid motivamos a los chavales. Nuestra meta es ganar, pero nos van a meter por todos lados goles. Y por último, lucharemos hasta el final. Ahí está, bueno, por lo menos motivamos a los chavales. Sí, está Carricabur arriba en la delantera. Por lo menos motivamos ahí un poquito a los chavalillos, ¿no? Que ya está, por cierto, 77 de media, mi hombre John, ¿eh? Le damos caña ahí. 1-1, bueno, ¿eh? Ojo, igual la conferencia no vino ni mal, ¿eh? El meterla, ¿eh? ¿Cómo vamos? Pues a dos de los de arriba, a los dos de arriba. Pues él quiere marcharse, Rafa Arias, el de 18 años. Vale, pues le subo al primer equipo y le voy a poner para ceder porque ese tiene potencial 100%, ¿eh? Menú de plantilla, añadible para cesión. Vale, y por posición, Musaba le quiero bloquear, ¿vale? Que por cierto, ¿ha aprendido ya el cambio de posición? No, Geray sí, hace tiempo, pero no me saltó el aviso, eso a veces se buguea. Ya tenemos de central a mi hombre de hamburguesas ahí. 77 de media, creo que la subió la media y todo con el cambio de posición, ¿eh? Vale, ¿qué le queda por cierto a mi hombre Antonio, tío? Era Antonio, ¿no? El tío este de pila, ¿no? Antonio Musaba, ahí está, de chiquitito de Holanda. Le quedan 3 semanas tan solo y tiene ya el cambio de posición al delantero. Maravilloso. Vale, pues avanzamos. Arias entiendo que contento con la subida al primer equipo. Bueno, sé que Varela está recuperado, pero espero haber hecho lo necesario para seguir en el 11, dicen por ahí. Claro, porque la habrán estado poniendo a lo mejor por Varela, no creo, está Nuama ahí, ¿no? Varela está ya recuperado, tío. Si no me ha llegado el aviso ni nada, tío. Ostras, sí, ¿eh? Flipas. Bueno, pues ya está ahí colocado. Le ponemos ahí la delantera, 77 de media, Varela, ¿eh? Qué máquina. Vale, le damos caña, jugamos contra la Real Sociedad, ¿eh? Que estaba creo que por arriba nuestra. 2-2, bueno, otro empate. En casa contra la Real, a ver, es un rival duro evidentemente, pero... Por ahí noticias. Y puesto en el Troyes, nos dan por ahí. Bueno, un mal resultado, decía Varela. Ya termina la temporada, chaval. Ojo, ¿eh? Bueno, décima posición. Un aplauso ahí, cornetazo. Bien. Se cumple el objetivo de la tabla y lo veis, acabar en mitad de tabla. Aún así la directiva un poquito tonta. Tampoco conseguimos los 7 partidos con la portería cero en el partido de liga como local. Conseguimos 4 de 7. A ver, es que es complicado ese objetivo, ¿eh? Para un equipo como el Racing. Aún así la diferencia de goles no estuvo mal. Quedó más 4. Me parece que está bien. Y nos quedamos con 56 puntos a 5 de entrar a Europa, ¿no? Ganó el Atlético Madrid la Liga con 87. Y en zona de descenso, Cádiz, Girona y Elche, chicos. Vamos a mirar también otras ligas. Voy a ver por aquí cómo quedó la cosa en la segunda división.
Rayo, Sporting, Málaga, Granada, Las Palmas y Levante. Rayo y Sporting ascienden de manera directa. Málaga, Granada, Las Palmas y el Levante se jugarían esos playoffs, ¿no? Ok, pues voy a avanzar hasta que quede ya prácticamente nada. Oferta por Arias de cesión, genial, 2 años, pues aceptadísimo. Sin opción de compra ni nada, así que estupendo. Vale, avanzamos hasta... un poquito más. Ahí está la llegada del libre. Ah, no, este es el que se va. Pues en vez de salir, ha entrado por la puerta. Yo creo que como era recién llegado de la cantera, ¿no? Salía ahí un poco el juego. Vale, paro por aquí. Arias cedido. Y ya empezar a buscar por ahí el tema de la cantera, ¿vale? Traspaso. Personal de cantera. Bienvenido, Anton, Apple Follow. Vale, vamos a montar el primero obligatoriamente en España, ya sabéis. Y este va a buscar... creo que voy a mirar corpulentos, tío. Que puede llegar un delantero tanqueta o también puede llegar un buen central, ¿no? ¿Y este dónde lo mando, tío? Este ojeador, ¿dónde lo mandamos, chavales? Por cierto, vamos por ahí un segundo. Corea, tío. Gracias por el follow, Nacho. ¿Corea, tío? ¿África? África creo que lo mandamos hace poco, ¿no? Estuvimos ahí en Nigeria, creo que buscando Geo. Hace muy poquito. Otro sitio. No me mola ni Asia ni África, tío. Otro sitio. Por Europa, por Sudamérica, Norteamérica. Es que ya África y Asia los tenemos muy visto, tío. Y Australia no me pinta, ¿eh? Australiano, no. Otro sitio, va. Dinamarca, venga, pues Dinamarca mismo, tío. Dinamarca, toma por culo. Traemos por ahí al próximo Haaland de Dinamarca. Voy a buscar atacante, sí. A ver qué sale por ahí. Venga, va, lo veo. Bueno, a ver qué me llega por aquí. Montando la red de Ogeo, ahí estaría. Y avanzamos, pues, hasta justo el final de la temporada y echamos un ojo por ahí a ver cómo ha quedado la Champions y tal, ¿no? Por mera curiosidad. Vale, eso se mira aquí, posición. La Conference la ganó el Marsella, el Europa League el United y la Champions el Dortmund al City, chaval. Oh my God, ¿eh? ¿Quién ganó la Copa del Rey a todo esto? La ganó el Rayo Vallecano, chaval. Cuidado, ¿eh? Ojo el rayito, ¿eh? Bueno, pues terminamos la temporada, chavales. La verdad que bastante rápido ahora con el formato así, ¿no? Juan recuperado tras la cesión, llega por ahí Bernal, acabamos la temporada, evidentemente están contentos y nos vamos, señores, a la cuarta temporada de la serie, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Así, sí, tío, es que hay que ir más directo, ¿no? Aprovechar que, pues, de esa manera pueden crecer los jugadores más rápido y tendremos opciones de verdad de poder competir en Europa. Es que si no es inviable, pues, al final hacer que la partida dure de aquí al próximo FIFA, que va a salir en breve, tío, que si no... Un Eriksen de la vida, ahí está, ¿eh? Es que si no, tío, no vamos a jugar ni... Nada, ni menos, ¿eh? Hoy no habríamos terminado ni siquiera la temporada esta, ¿no? Bueno, pillo el trofeo más flojito, que poquito, por cierto, nos da de pasta. Vale, ahí están los cambios en el calendario y demás. Omitimos esto y avanzamos. Que ahora, en principio, pues nos da la nueva pasta. Llegan jugadores, se marchan otros... ¡Guau! La pila de jugadores que se ha pirado, ¿eh? Aumenta el presupuesto. Vale, paro por aquí, fíjate, ¿eh? Hay interés en Pancho, bueno, Arias se marcha, Saúl se marcha, llega el delantero, el Van Bergen, Íñigo se marcha, Ezquieta se marcha, flipas, ¿eh? Vale, a nivel económico, ¿cómo estamos, tío? Tenemos 36 millones, chaval. Cositas, ¿eh? Y en objetivo nos han pedido, entiendo que entrar a Europa ya este año, ¿no? Clasificar para una competición europea ya, ¿eh? Uf, veremos, a ver, ¿eh? Vale, vamos a mirar un poco el plantel como queda. Aquí está Musaba, que ya debería tener el cambio delantero. Se me olvidó cambiárselo. Pero como no avisa, tío, es un poco la mierda, ¿no? Mira, ahí está, pam, delantero. Se queda igual de media y en principio no había ningún otro cambio de posición, me parece, ¿no? Creo que no. Claro, la movida es que ahora me interesa como tal cambiarla delantero, tío. Igual no, ¿eh? Es que tengo hasta de 32 años. Musaba es ambidiestro, entonces podría jugar de extremo izquierdo Musaba, ¿eh? Y entonces aquí meter al nuevo delantero, tío. No había llegado, tío. Ah, mira, está aquí, vale. Luego este lateral izquierdo. ¿Quién se nos había ido, tío? Se me ha ido el lateral derecho o algo así, puede ser. Ah, no, se me ha ido Íñigo.
Se me ha ido Íñigo. Claro, ahí podríamos meter a Morante. Y en principio está aquí también Bernal. Bernal juraría que tenía potencial, ¿no? Me parece. Este queda, tiene 24 años. Bernal igual podríamos cederle otro año más. Lo que pasa que en realidad, bueno, sí, tengo a Warkovic. Warkovic y Morante, Vela y Peque, lateral derecho, Andrade y... O sea, me quedaría entonces con Fernández por aquí y Bernal y Andrade les cedería. Yo creo, Bernal y Andrade a cederse, tío. Voy a buscarles a ver. Bernal y Andrade, ¿dónde está? Vale. Ahora lo que voy a hacer es tema de renovaciones, tíos, de contrato, Que son estos cuatro los que hay que renovar. Todos ellos interesantes, Vamos a ver qué ocurre. En teoría, el 3, el 4, el 5 era para renovar, si no recuerdo mal, ¿no? 3, 4, 5, ahí está. Pues le damos caña, empezamos con Andrade y sale el 4, no hay problema. Vamos con Bernal, que es el segundo, y sale el 1. Bernal no quiere. Sigo por ahí, vamos con el siguiente, que es Morante, y sale el 1, tampoco quiere. Y por último, miría con Chávez, y sale el 1, tampoco quiere. ¡Ostras, chaval! Flipas, ¿eh? ¿Cómo está la historia? Vale, a toda esta gente les puedo quitar, ¿vale? Y a estos de aquí, de renovaciones, pues también fuera. Y pongo los nombres. Gabriel Bernal. Iván Morante. Enrique Chávez. Vale, pues ahí estarían ya todos ellos colocados. Y me queda renovar pues Andrade, que es el único al que sí que podría renovar, que es de los que ha querido, ¿no? Hay que montar buen equipo esta temporada, sí. Sí, no está mal de dinero, en verdad, Vamos a poner rotación aquí a este hombre. Le parece bien. Año ya meterle 3 añitos. Igual podría haber metido 4, pero bueno. Cláusula ignoro, quiere 6 millones, se la acepto. Y en tema de sueldo, le acepto el que propone. Vale. Voy a mirar ahora también los que le acaban el contrato en 2 años, Que son la tira. Bueno, todos de ellos están cedidos. Y por aquí hay un puñado. Y Orfa. Bueno, voy a negociar, a ver. A ver, Yorfa, ¿qué querría hacer? Número largo, de 1 al 5. El 5, Yorfa no habría problema. El siguiente es Fernández, número largo, de 1 al 5. El 4, tampoco habría problema. El siguiente es Peque, le damos el 1. Peque no querría. Luego me iría con Ushio Rivero, le doy el 5, no habría problema. De ahí me voy con Thiago Santos, le doy el 2, no querría. Y el último sería Collar, le doy y sale el 2, tampoco querría. Vale, pues pongo aquí los que no querrían. Que son Peque. Thiago Santos. Y el Collar este, que no sé cómo se llama de nombre de pila. Voy a poner Collar y ya está, ¿no? Vale, el resto sí podría renovarles. La movida es, quiero renovarles. A ver, no está de más el renovarles. Y ya luego pues se le vende lo que sea, ¿no? Para asegurarnos que no se van libres, ¿no? Le voy a meter 2 añitos más. Cláusula ignora, ok. Y en tema de salario, voy a darle lo mismo que tiene, 10.000, no le voy a dar más. Es justo, igual podía haberle rascado un poco, pero bueno. Vale, seguimos mirando por aquí. Fernández también quería. Venga, pues renovamos a Fernández también. Que Fernández probablemente se le venda, pero bueno. Rotación, en tema de contratos 2 añitos más, le parece bien. Cláusula ignoramos, quiere 3 millones. Aceptamos. Y en tema salario, le voy a poner 8.000, a ver qué le parece. 8.000 y prima, venga, pues aceptado también. Es mejor meter primas en jugadores que quieres vender a la larga que coger y ponerle un salario alto, porque así si lo quieres vender luego es más probable que les den un contrato que ellos acepten y que puedan permitirse el nuevo equipo, ¿no? Voy a meterle 3 años de contrato a este. Cláusula ignoramos. Aceptamos ahí lo que nos ha pedido. Y ese salario. Le puedo meter un poquito más a este, para tenerle contento, tío. No es lo que esperaba, Flipa, si le subió 2.000 euros más a lo que pedía. Vale, Peque dijo que no. Pacheco dijo que sí. Y el último era Thiago Santos, que dijo que no.
Vamos para allá. Relevancia, rotación. 3 años, tengo que aceptárselo. Cláusula ignoro, me pide 14 millones, te la acepto. Y el salario voy a hacer lo mismo, le voy a dar también... Le voy a dar más incluso, 4.800, se tiene más media incluso, ¿eh? No es lo que esperaba, es que pide muy poco, ¿eh? De entrada. Vale, lo dicho, Peque nada, Santos nada y Collar nada. Vale, esa parte ya está hecha. A nivel de dinero, pues lo he dicho, 36 millones. Vale, en tema de equipo, mirando un poquito lo que podría llegar a hacer falta en la plantilla y tal. No mire, por cierto, los tiros, el líder de asistencia se me fue, ¿eh? Pero bueno, la próxima lo vemos. Aldasoro, Rivero. Rivero se queda, Aldasoro va un poco justo. Igual vendo a Ugarkovic, que está en la mierda, 30 años ya. Se queda Morante de reserva y viene Canales, tío. Es el fichaje. O sea, voy a mirar a ver Canales cómo está de precio. Sergio Canales se retira a final de temporada y no quiere negociar. No, tío. F Canales. Un minuto de silencio por Canales. Ya. Oh. Pues es lo que hay. Vale, pues a ver. Viendo un poquito el plantel de jugadores con potencial. Figueroa en teoría no tenía potencial, ¿eh? Pero es que Figueroa es una bestia ya, macho. Las cosas como son. Pacheco y Santos están genial. Collar también. Es que yo me lo gastaría todo en un centrocampista, como os he dicho, ¿eh? Primero vendería a Ugarkovic. Vendería a Ugarkovic, a Vela también, la verdad, porque creo que no va a hacer falta. Ni Ugarkovic ni Vela. Sí, Ugarkovic y Vela fuera, tío. Menú de traspaso. Vamos a buscarles. Ugarkovic transferible. Y Vela también, porque si no es que no se les van a vender en la larga, ¿eh? Y ahora cuando me den la pasta de esta gente más la venta de camisetas, me lo gasto todo en un pedazo de centrocampista que sea top, ¿eh? Vienen a por Pacheco, que este no debería estar transferible. No lo llega a bloquear nunca. Cuando hagas esta temporada detrás de la regen de Canales, como si fuese Cantero también, su regen. No sé hacer ese tipo de cosas, Johnny, tío. No, a mí la regen es como que ya no tiene nada que ver con el anterior jugador, ¿sabes? Si tuviera el nombre, fuera no sé qué Canales, pues me lo podría llegar a pensar. Pero en realidad es un jugador totalmente diferente. Yo me lo tomo como es un jugador que ya no tiene nada que ver con Canales. Entonces yo por eso no suelo hacer ese tipo de fichajes. Bueno, este no tiene potencial. Este... La media muy baja. Del potencial mínimo. Nada, Dinamarca nada. Este fuera. Fuera. Valía 1 millón y pico, pero... Me da igual, tío. Quiero dinero. O sea, quiero dinero, quiero potencial. 1,7 millones, vale, ya, lo he rechazado queriendo, ¿eh? O sea, no, si no tiene potencial, paso, ¿eh? Ah, vale, acuerdo por aquí de cesión. Se marcha River, mi hombre, Andrade, genial. Y vamos a ver qué tal solo de la cantera, que igual también hay alguno por ahí para subir, ¿eh? Bueno, hay cositas, ¿eh? Hernández, delantero centro, Jesús Hernández, pierna mala 4, filigranas 3. En tiro va muy mal. Tiene mucho físico, pero tampoco tiene defensa. Y pase va muy flojo. Este tío es lateral, tío. Este tío es lateral izquierdo sí o sí, ¿eh? Yo creo. A mirarle igual otras posiciones, pero... Es lateral, ¿eh? Nada más con el tiro ese que tiene, ni de coña le dejo delantero. Vale, este hay que subirle ya a Meza y venderle, ¿eh? Luego tenemos aquí a Gallardo, que también hay que subirle y cederle. Y este chaval de aquí igual, ¿eh? Prince David. También le voy a subir de una, ¿eh? Gracias por follow, Didi. Vale, y el Quiroga este. Quiroga es un MCO que tiene regate y tal, no mucho. No tiene tampoco mucho tiro, tiene muy poca defensa. De ritmo va justito. Es zurdo, le pondría como extremo derecho. Para que fuera pierna cambiada, 2 semanas. Vale, voy a irme al menú de plantilla. Busco por aquí a los que tenemos recién subidos. Le pongo para ceder, le pongo para ceder, le pongo para vender. Y ya estaría. Y vamos avanzando a ver qué más va viniendo por aquí, ¿vale? Ya os digo, me lo quiero gastar todo en un centrocampista. Todo. Ficharme a alguien por 30 kilos.
este quién es, Kleber Andrade, que se marcha por ahí dos añitos cedido a River. Que le vaya fete en la vida, ya estaría. ¿Qué más llega por aquí? Andrade cedido, ahí está. Y soñaba con este día, Meza soñaba con subir al primer equipo, ¿no? Oferta por Meza de la... ¿Qué equipo es este, tío? ¿What? El Lingby BK, que es una franquicia, el Burkina o algo, ¿o qué? Lingby BK, naturales de daneses, Dinamarca. Vamos para allá. Me apuro en medio punta, que va, tío. Teniendo ahí a Varela y a Pablo, ¿para qué, tío? Yo voy a por titulares, suplentes no me interesa fichar. Y Pablo Torre aguanta toda la partida ya en el equipo. ¿Cómo busco el equipo ese? A ver, por importar, loco, que me estoy volviendo loco. Sistema de juego, importamos. Dinamarca. Aquí está. Dos estrellas tiene. Vamos, esto se ven, esto va a decir que no, pero vamos. Vender un jugador. Nosotros tenemos 3.5. Bueno, no lo sé seguro. Vamos a mirar a ver cuántas tenemos actualmente. Igual tenemos ahora más. 3.5 igual, ¿no? O sea, estamos hablando de que tiene 1.5 menos. 1.5 o menos estrellas. Solo aceptará con un 5 el tío. Pues a ver. El 1. Normal, ¿no? No sorprende, no sorprende, ¿no? Vaya mierda de equipo ha venido por él, ¿eh? Nada, pues rechazamos. La otra opción es ponerle cedido con opción de compra, ¿eh? Igual hago eso, ¿eh, tío? A ver, por media. Añadir a cedido. Y le cedo con... Bueno, pero igualmente hay que hacer la tirada en ese caso. Así que es un pana. Nada, lo voy a dejar transferible, tío. Lo voy a dejar transferible y a ver si llega algo, aunque tiene pinta de que va a ser complicado sacarle, ¿eh? Transferible. Vale, amistosillos. Vamos dándole caña. Simulamos ahí. 1-0 contra el Damsgaard. Ok. El Perú, y ahora le damos ahí caña. Metemos ahí un 0-3. Claro, y estoy pensando yo ya en qué jugador traernos para el centro del campo, tío. Hay un jugador que me gusta mucho y es Nico, tío. Es Nico. Nico me parece muy bueno, tío. Voy a mirar en su FIFA Nico el potencial que tiene y tal. Pero es Nico González, ¿no? No. Guay, Nico, me salen ahora tropecientos, ¿sabes? Nico González, ahí está. Hostia, tiene buen potencial, ¿eh? Empieza con 11 kilos. Pues igual Nico podría venir, ¿eh? Vamos a ver Nico dónde está en la realidad, tío. Buscar jugador. Nico... Nico González, 23 años. Volvió al Barcelona. No tenemos ni idea de él. Voy a dejarle ahí como una posible opción, ¿vale? Voy a mirar más opciones. Vamos a poner... voy a quitar esto. Voy a poner de ritmo mínimo que tenga 74. Vale, y posiciones voy a poner creación o recuperador. Vale, y en zona defensiva. Aquí que tenga 60 en todo. Y a ver qué hay por aquí que no tenga un potencial demasiado bestia. Y si lo tiene bestia, que tenga una media floja. Por ejemplo, el Onierica ese. Me parece interesante, ¿eh? Voy a buscarle, a ver. Onierica. Aquí está, Rafael. Le mando un ojeo también a este hombre. Vale, aparte de ese...
De hecho, voy a ponerlo por aquí, que como máximo de media actual o de inicial, digamos, tuviera 74. A ver, ¿qué más sale por aquí? Mira, Onyedika por aquí. Está por aquí el Guiai, Escarlero, Bamba. Bamba me lo recomendasteis alguna vez. Es un muy buen jugador también. Voy a meterle por ahí. Es Ibrahima Bamba. Lo tiene el City, pero le acaba el contrato. Voy a meter a Medina, que es natural de, o inicialmente de Boca. Este es C Medina. Entiendo que será Cristian Medina. Ahí está. También le acaba el contrato en un año. Guiai le voy a meter también. También hay que priorizar argentinos, que es lo que Racing últimamente pensaba fichar en general. Vale, luego está por ahí el Gourna, que tampoco tiene mala pinta. Lucas Gourna, contactado por el Werder Bremen. O sea que se lo van a llevar seguro. Alex Baena me gusta mucho, tío. Musa también. Pero a ver si lo sé escribir bien. También le acaba el contrato en un año, aparentemente. Aunque son jóvenes y renovarán automáticamente, ¿no? Daniel Braganza me encanta, tío. Daniel Braganza es un capo. Bueno, ya no tengo para más ojeos. Vamos a ir con esto avanzando y ya hay bastantes opciones por ahí, ¿eh? ¿Qué pasa, DH? Buenas, bienvenido. Vamos a ir con eso, en principio, con lo que me ha salido. Mira, oferta del Unión Club por este hombre. ¿Y esta gente dónde están, tío? El Club. Voy a buscarla, a ver. Club. Unión. Fútbol. A ver si así me sale, tío, el equipo. FC Universidad de Cluj, Rumanía. Ok. Vamos a mirar a ver. Gabri Veiga. Gabri Veiga no sale en el juego, ¿no? O sí sale. A ver. Tomos ahí en Sofifa no me aparecía. O sea que entonces. Ah, mira, ahí está Gabri Veiga. Vale, a mandar también. A ese sí le puedo mandar un ojeo. Mira, se lo manda a ver qué tal, ¿no? Vale, iba a mirar a quién. Vale, Rumanía, Rumanía. Sistema de juego. Importamos. Rumanía. Y era el Universidad de Cluj o algo así, ¿no? Aquí está. Dos estrellas también. Solo puede salir el 5 para que lo valore nuestro querido Meza. El 1. Complicado, ¿no? Pues tengo que rechazarlo. Es lo que hay. A ver si hay alguna oferta mejor, ¿no? Pero prefiero ficharme a alguien pagando, Adame. Libre no va a haber nada así interesante, pero. Lo bueno va a ser pagando. Lo voy a mirar. Si os apetece un poquito de texto por aquí, ¿no? Pero no va a haber nada interesante, ¿eh? Lo que no sé es por qué no están buscando. Ah, mira, aquí en informes, ¿no? Nada, mojones por todos lados. Vale, y. Prometedor, calidad titular. En clase mundial, alguno libre, ¿verdad? Que se ha centrado en pista. Para, pam, pam, para, pam, pam, pam. Ni uno, tío. Bueno, pues ya está, pasando. Avanza por ahí un poquito. Partido contra el Módena. Simulamos. ¿Qué pasa, Abaddon? Muy buena, bienvenido, tío. Que no me acuerdo cuándo salía. Depende de la versión que tengas. Yo la jugaré entre el 21 y el 22. Depende de la versión que tengáis comprada. Si en modo realista, fíjate a CR7 por el Racing. Si le ofreces dinero, dirá que la segunda división española está entre las 5 mejores ligas del mundo. Dice por ahí. Alceca, Alceca, Espabila. Estamos en primera. Y Alceca, Espabila, esto no es un modo carrera realista. No sé ni qué es eso. Oferta por y Cristiano Ronaldo en esta partida, Alfecas Pavila. Yo creo que está ya probablemente jugando al cricket.
Guarda Poznan, ¿equipo de dónde es este agente, tío? Madre mía, yo creo que será también de polaco o algo de eso, ¿no? Bueno, este hombre se queda igual de media. Bienvenido al FECA, por Dios. Polonia puede ser. Puede ser Polonia igual, ¿no? No me acuerdo ya ni el nombre, tío. ¿Alguien se acuerda del nombre? Era uno de estos. Voy a mirarlo otra vez. No para que diga que no, el mierda es este, pero bueno. Era el Guarta Poznan. La madre de José. Guarta Poznan, 2 estrellas. Tiene que salir el 5 también. Tío, no va a llegar otro equipo que no tenga un poquito más de estrellas, tío. No le gusta, no le gusta, no quiere, tío. Rechazamos. Y me daban por ahí algún jugador de intercambio. O sea, encima no tendrían ni dinero, ¿eh? Queda nada, queda nada. Por eso estamos jugando un poquito más express esta partida. Porque es que si no... Oxford United. Vamos a ver. Sistema de juego. Importamos. Entiendo que esta gente está en tercera, ¿no? No. ¿Han descendido a cuarta? ¿What? Están en segunda. Hostia. Bueno, en cualquier caso, es un 5. ¡Sí! ¡Let's fucking go! Salió de una vez. Dios mío. Menos mal que han llegado 1000 ofertas. Si no, es imposible. Vete con... Ah, mira, me dan más y todo de lo que vale. Nada, espectacular. Espectacular. Nada, nada. Se le vende y ya está, tío. Se le vende rapidito y ya está. Hay que tener un poquito de paciencia. Pero bueno, al final acaba saliendo ese 5, ¿eh? Ya está, Mesa, hijo. Que te vaya bonito. Gracias por el dinerito, hombre. 1,3. Por eso no me suelo fichar jugadores, como digo, en la cantera, que no tengan potencial. Porque es que para lo que te dan luego 1 millón, en verdad. Y realmente el club solo va a quedar para fichar, pues es 1 millón pelado. Es que no me renta, tío. Por eso busco más que nada potencial, ¿no? Bueno, del ego, 2 años. Hay interés en Bertesen. Oferta por David. Este se lo acepté, ¿no? En curso, sí. Vale, delegamos, 2 años. Y debut en liga ya, chaval. Acuerdo de cesión por ahí para que se vaya al Huesca. Aceptado. ¿Cuánto dinero nos ha quedado tras la venta de camisetas? 39 millones, tú. Casi nada. Vale, Figueroa, hablan por aquí. Espero que me incluyas. Ya sabéis, chavales, voy a simular partidos de liga, ¿vale? Me voy a centrar en la Copa y en a nivel nacional y europea. Pues que si no, no da tiempo a jugar Europa ni de coña, vamos. Son 3 días lo que queda para salir al EAFC, así que bueno, entiendo que hay gente que querría ver más partidos, pero es inviable, tío. Benevento, aceptamos. Es que eso, dejarlo a media en la serie, entonces prefiero meter simulaciones, tío. Vale. Nada, no tienen potencial bueno, tío, ninguno, ¿eh? La verdad que Dinamarca, tremendo mojón gordo, ¿eh? Este me lo voy a llevar. Este nada, nada, nada y nada. Bueno, ha llegado uno por lo menos. La verdad que este mercado de verano, lamentable la cantera, ¿eh? Mi nombre es Yago Castro, natural de Cuenca. No tiene nada de defensa, de pase va justito. Es MC en realidad, lo que pasa es que tiene una media. Los tres que tenemos con 50 de media huelen muy a culo, la verdad. Vale, por aquí está la gestión de Humberto Gallardo, que se marcha hace 2 años al Huesca. Parece nuestro equipo literalmente el Chelsea con tanta cesión, ¿eh? Vale, y a ver qué nos llega, si hay algún informe más. Bueno, ahí está Prince, el nigeriano, que se marcha a Italia, al Benevento Calcio, 2 añitos. Vale, ahí están los 2 cedidos. Pues yo creo que habría que meterse ya manos a la obra por ese centrocampista, tío. Vamos a ver ya informes, ¿no? Estoy mirando el menú de plantilla. Digo, esta gente me suena, claro. Claro. Qué casualidad, ¿no? Más casual. Vale, mediocentros. Bueno, también está por aquí Bamba. 15 millones, baratito, ¿eh? ¿Cuánto media tiene? 76.
Aún quedan informes por llegar, tío. Voy a esperar a que lleguen los informes. ¡Wow! Nico 81 de media. ¡Wow, chaval! Braganza aún no me ha llegado. Baena tampoco. Medina está en ello. Entiendo que... ¿Dónde estaba el otro, tío? El chaval este, el Gabri Veiga, tampoco habrá llegado todavía, ¿no? Porque le mandamos... Fue el último que mandamos ojeo de él. A 80 de media Veiga, ¿eh? ¡Uf, Veiga, papá! ¡Buah, me traigo a Veiga, ¿no? ¡Qué rico! ¿Me traigo a Veiga, no? ¿De una o qué? ¿Me traigo a Veiga de una o qué? Medina del Boca se fue al PSV. Yago es gallego. Me traigo ya a Veiga, ¿no? Le damos 20 millones al mes. Fácil. Y me lo acepta seguro, vamos. No da ningún problemita Veiga, ¿eh? Vale, voy a mirar a ver el Celta cómo está de nivel. El Celtiña, ahí está, 4 estrellas. Nosotros seguiremos en 3 y media, ¿no? Vale, pues debe ser entonces 4 o 5, ¿no? Vamos a mirarlo. Fichar jugador, ahí está, 4 o 5. Se complica, chicos. Gabri Veiga dice que muy poco dinero de sueldo. Que con eso no le llega ni para tirar el. Ni para pagar el alquiler le llega con eso, ¿eh? Nah. Poca calderilla. Calderilla, eso es mierda. Bueno, pues me tengo que esperar, ¿vale? Me tengo que esperar a que se terminen de ojear los otros, ¿eh? Vale, 2-1, nos gana Almería, maravilloso. Hemos empezado bastante de lado, la verdad. Y este año en teoría habría que clasificar a Europa. Es que falta el centrocampista, tío. Es el que le va a dar ahí el punch al equipo, ¿no? Bueno, pues tiene que llegar ya la información de los últimos cedidos. Porque si no, mira, justo están ahí, perfecto. Si no, nos llevamos un poco a Narnia. Vale, traspasos, menú de traspasos. A mirarlo por potencial, por media actual. Uf, Alex Baena de Jesús. Muy caro, ¿eh? Bueno, nosotros ahora mismo, ¿cuánto dinero tenemos? Llegamos a los 40 millones, 39, Julio. Alex Baena entraría muy fresco, ¿eh? Además está en el Lorient, loco. ¿Qué hace usted? Mira qué medias tiene Alex Baena de Jesús. Es Dios, chaval, Alex Baena, ¿eh? A ver, igual le puedo dar 39 millones más opción de compra futura y meterle ahí a, yo qué sé, a Ezquieta, que se ha ido ya, pero le digo, vuelve en un momentito y te vendemos otra vez. ¿Qué te parece? Voy a ver el... Voy a ver... No, no, chicos, me voy ya por lo que tengo. No voy a buscar otra cosa que no sea lo que tengo ahí ya, ¿eh? Voy a mirar a ver en... el Francia, a ver el Lorient ese cómo está. Entiendo que estará en primera solo por el Alex Baena, que le montará el carrito, ¿no? 4 estrellas. Tiene que salir el 4 y el 5, ¿eh? Bueno. Íbamos justos de pasta igual, ¿eh? Con este, pero bueno, por intentar, ¿no? La ilusión es lo último que se pierde, ¿no? Vale, pues Alex a la mierda. Aquí está Cristian Medina, argentino de chiquitito, que se ha ido de madre el precio. Este Nico González de mi vida, ¿eh? Nico González tendrá una y media más el equipo. Cuatro o cinco. Nico González es el hombre. Fue el primero, ¿eh? Fue el primero que me tiene el ojeo, ¿eh? Negociar para comprar. De 33 a 39, ¿eh? De una que dice Mari Carmen, que dice que hace. Le voy a dar... le voy a dar 33. A ver qué me comenta. 33. El plan. El plan no falla, chavales. El plan le tenemos. Nico González firma por el Racing. Ah, fichagazo increíble, ¿eh? Trabajador como el solo. De padre crack. Llega hijo crack a romperla aquí, ¿eh? Ignoramos cláusula, 96 millones, me parece maravilloso. Le quedan 12 meses de contrato. Bueno, pues le regalamos ahí un poquito de dinero, ¿no? Joder, esto fuera eso. ¿Cuánto le doy de salario? 80 igual, ¿no? Pues si no va a decir que no viene ni de coña. 80 y 600 mil, ahí está, ¿eh? Nada, le quedaran lo que le quedasen. Había que poner ahí un 33. Si queremos que esta temporada funcione, el 33 tenía que estar presente. Así que a la mierda, ni que fuera dinero nuestro. Vamos ahí, apúntele bien. Apúntele bien.
Se vino, papá. Tenemos a Nico González en el equipo. Increíble. Fichajazo, ¿eh? Nico de mi vida siempre en el banco. Y en el barco también. Vamos ahí. Va a ser clave el 8, ¿eh? Además le viene increíble el número, ¿eh? Justo se fue Íñigo y entra Nico, ¿eh? Nah, brutal. Vaya fichajazo le vamos de traer al Racing. ¿Compartió, entiendo, etapa con algún entrenamiento con Pablito Torre? Puede ser, ¿no? En ese momento estaba, a lo mejor si no, cuando volvió de alguna cesión antes de irse, igual también en verano, ¿no? Excompañeros, podríamos decir, ¿no? En la etapa del Barça. Además, los dos están con su camiseta del Barça. Vale, pues entraría por Morante. Este entraría por aquí, Aldasoro suplente. Y Morante, pues lo dejaríamos en la reserva, ¿vale? Vale, y ahora en principio nos quedamos con 6 millones, puede ser más o menos, 2 kilos nada más. Hostia, claro, porque hemos tenido que pagar 80.000 de salario y eso se nota, ¿no? Bueno, a ver si llega por ahí alguna oferta para los viejos que estamos intentando vender. Hay interés, ¿qué ponía por ahí, tío? Jugador compromiso, vale, un par de jugadores ahí con la selección. Nah, fichajazo increíble, tío. ¿Cuánta media tenía? 81 de media, creo. Y nos lo estaban regalando. Y además también te digo una cosa. Cláusula pagada por Burger. ¿Qué dices? Voy a hacer tirada, tío. No te puedes ir, Burger, por Dios. Nos ha costado una temporada entera reconvertirte a tu mejor rol desde chiquitito. 3-4-5, el 2. Qué desastre. Qué desastre. Vale, pues voy a buscar algún libre de central o algo, porque con ese dinero qué me traigo, Julio. Somaro malísimo. ¿A Pilicueta me traigo o qué? Dios, ¿qué anda para atrás? De coña, man. Horribles todos, ¿eh? ¿Habrá algún prometedor libre, tío? Nah, esto es imposible. Bueno, a menos que haya salido... Nah. Bueno, tengo... ¿Qué dice Ulise? Claro, la movida es que... Claro, tiene que salir el 4 o el 5 para que mi colega Ibrahim, de chiquitito de Herbeti, se venga, ¿no? Qué bonito habría sido, chavales. Qué bonito habría sido, ¿eh? Habría sido bastante precioso, ¿no? Porque es que no tengo más ojeos con la madre que los parió, tío. Bueno, sí, tengo a Rien B. 74 de media. Muy god, mi colega Juan Luis, ¿eh? También está por aquí Esther Q. Esther Q, este club no lo venderá, que te la boca, tonto. Y este hombre, este club no lo venderá, tonto, tonto. 20 millones de valor, 19 millones de cláusula. Claro, pero yo no tengo ese dinero. Y Gómez, 12 millones de cláusula. Es malísimo, ¿no? 74 de media. ¿Quién tendrá más potencial? ¿Gómez o Arrienby, chavales? A ver, pero la idea es... Para un poco el lore de la partida debería traerme al argentino, en teoría, ¿eh? Y si me traigo a Valentín Gómez... me puedo traer... Bueno, tampoco tengo mucho dinero, ¿eh? Vale, tengo que mirar a ver Valentín Gómez si vendría. Voy a ir a ver... ¿Dónde estaba Valentín? En Vélez, ¿no? En verdad me gusta el cambio, ¿eh? A change. Sería 3 y medio, mismo nivel que nosotros. Tendría que salir el 4 o el 5, ¿no? O valdría el 3 también, que ya no me acuerdo. Fichar jugador con igual 3, 4, 5. Vale. A ver, Valentín, mi colega de chiquitito. Ojalá te muera, Valentín, pero con buen rito, ¿eh? ¿No? En plan, sin nada, si hace.
Sin rencor, ¿eh? Bueno, pues me voy a por el otro, que sería Airbnb. Tendría que salir el 4 o el 5. Tío, es que esto ya ha empezado. Estoy harto, de verdad. Cuando llega al mercado me agobio. La verdad. ¿Cómo se llama el mierda este? Bueno, le voy a poner B.Airbnb. Ahí está. Ahí lo veis. Vale, pues F gordas. ¿Qué hago yo ahora? La verdad es que, a ver, por Nico, en verdad, podríamos haberlo comprado a lo mejor por 28 millones. Porque si el mínimo estaba en 33, que 32 con algo largo, por 28 habría venido, teniendo en cuenta que le acaba el contrato en un año. Y podríamos tener 18 kilos. Y a lo mejor con eso me hubiera traído alguno pagando la cláusula. Vale, a ver, ¿tengo en plantilla algún central que pueda volver? Y que nos pueda ahí tapar un boquete. No, ¿verdad? Y este tío para central no creo, ¿no? O sí. ¿Me repesco a Clever López, tío? Es que con este dinero, tío. Voy a mirar a ver si en informe... aquí hay algo, tío. Nah, son todos carísimos, tío. Olvídate. Y prometedores ya hemos mirado y no salía nada, ¿no? Calidad de titular, prometedores. Estaba Bamba. El colega este. Charlie Criswell, qué máquina, en el Estoril de Praia, ahí comiendo al piste. Ushio Miranda. Hostia, por un momento he pensado que era el que teníamos nosotros, ¿eh? Hostia, el Ushio Miranda, ¿este quién es? ¿La regen de Sergio Ramos o qué? En B, y este de aquí, que es 1,83 m. El Hilali. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, eh? ¿Qué hago, tío? Repesca suena bien, Clever es tu hombre, repéscalo, sí. Lo repesco y mejoro los ojeadores, ¿no? Venga, voy a hacer eso, tío. Voy a hacer eso, tío. Menú de plantilla. Es un poco mierda, la verdad, ¿eh? Vamos a arreglar el centro del campo ya. Y ahora justo se nos va el hamburguesas, que tenía 77 de media, tío. Vale, ya poner para central. Gran potencial de mi colega Juan Luis. 2 semanas. Vale, me vengo a la plantilla. Figueroa pasa a quedarse donde está. Por aquí meto a este hombre. Y por Morante meto a López. Vale, ahí está López, que es diestro. Pierna mala 1. O sea, es un tronco increíble. Menos mal que va para central, porque centrocampista sería horrendo. Vale, y bueno, pues vamos a esperar a que terminen los ojeos, que aún le queda algo, creo. Y miramos a ver si puedo. Qué pena, tío, a falta de 4 horas. Yo por un momento pensaba que no se iba al final, jugar recuperado, Burger vendido. Qué mierda lo de Burger. Además nos han dado 11,5 millones. Un jugador que valía 18, tío. La mierda la cláusula, loco. Habría que revisar cláusulas, Bueno, en verdad no, porque puedo hacer la tirada y ya está. Oferta de traspaso por Vela, 1,4 millones del Widzem Lodzewicz. Vale, pues creo que este es de Polonia, me parece también, ¿no? ¿Cómo están los polacos, Julio? Tienen billetes ahí, Los polacos... ¿Cuál era, tío, el equipo? Fuera coña. No me suena, ¿eh? Wisla Plock, ni de coña. ¿Cuál era el equipo, tío? El Witzeps Loves. ¿Qué equipo es ese, tío? Me va a reventar un pulmón con estos equipos, tío. Witzeps. Witzeps Loves. Dos estrellitas. O sea, que tiene que salir el 5, chavales. No me alargo, de uno al 5. ¡El 5! ¡Increíble, chaval! O sea, toma por culo, amigo. Venga, crack, a dormir. 1,2, me dan 1,4. No hay fallo aquí, No hay fallo, Cero fallos. 3 horas, igual se complica, que se marche, Mide 1,78 López. Está de escándalo. Y la Almería, estás que te vendo a López, crack.
Dos horas de arder al Liverpool, ¿eh? Suena. Mi trincao, mi hombre trincao, Newcastle United. Nada, se va a cancelar lo del mierda ese del viejo, del... ¿cómo se llame? Tanta historia de trabalenguas para nada, tío. Simulamos contra el Rayo Vallecano y ganamos 2-0. Facilito. Vale, por favor. Negociación rota, tío. Atlanta United. Ojo, el Atlanta United tiene pinta de tener mejor nivel, Atlanta United. Vale, tiene el mismo nivel que nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Eso es 3-4-5 igual, ¿no? A ver. Vender jugador que tiene las mismas estrellas que nosotras es el... que nosotros es el 4 o el 5, tío. Menuda mierda, ¿no? Claro. Se quiere ir a Polonia, pero ahora dice que a Estados Unidos no se quiere ir. Mira, Vela, eres un desgraciado, es lo que eres, tío. No tienes ni puñetera idea, la verdad, nada más que haces tomar malas decisiones desde que llegaste al Racing. Nosotros nos dimos cuenta, tío. Así te ha ido la vida. Y ahora que... ahora te pones tonto también, ¿no? Ahora nos vas a dar por culo a nosotros, ¿no? Pesado eres, tío. ¿Qué número le han dado al tío este, tío? El 25. No, hombre, no. ¿Cuál tenía el burger? Mi hombre, el burger, el 6. El 3 está libre también, ¿eh? Ah, el 6 le pega. De una. Vale, y avanzo que... pues no se cae aquí. Oferta por Vela. Del Fortuna... ¿cómo? ¿Qué equipo es ese, tío? Fortuna Sittard. ¿Eso dónde está, tío? Fortuna Sittard. Eso está en... Países Bajos. Hostia. Vale, voy a buscarle, a ver. A ver, te vas ahí a tomar por culo, crack. Vale, sistema de juego. Importamos. Países Bajos. Fortuna Sittard. Vale, el 4 y el 5. Este es el sitio, Vela, deja de joder ya. Vete ya, pesadilla. Pues no quiere, tío. No quiere, mi colega Juan Luis. Mala suerte. Bueno, pues avanzamos a ver si sale por ahí algo. Otra oferta. Besikt. Este es el sitio, crack. Bien hecho, bien hecho. Al final va a ser que tienes cabeza y haces las cosas bien, ¿verdad? Sí. Otro que mandamos a Turquía, toma por culo. Turquía. Era el Besiktas, creo, ¿no? Este está increíble este sitio, Juan Luis. Nudo largo. Del 1 al 5. ¡El 5! ¡Dale, Manolo! Este sí se vaya, ¿eh? El otro fue porque no quedaban horas y se bugueó con el final del mercado. Nos pagan un poquito menos, pero no está el horno para bollos, ¿eh? Hay que aceptarlo de una y nos vemos en foto, crack. Vale, y yo estaba esperando algún ojeo más, creo, ¿no? Vienen a por Bursán del Al-Nasr. Vale, vamos a ver el Al-Nasr cómo está de nivel. Ese es el otro que estábamos queriendo vender. Importamos. Esto está en... aquí, ¿no? Al-Nasr. Este es el de CR7, ¿no? Ojo que se va con CR7 mi colega Federico. Número largo con el 5. El 4 se fue, chaval. A la primera, increíble. Yo creo que es el reemplazo de CR7, porque ahí no sale. Sale el Sima ahí de delantero. Vale, pues ya está. Vamos, que me da igual. Si sale o no sale, tú te vas y no vuelvas. Dinerito fresco. ¿Cuánto me pueden dar? Está bien. Está bien. No vamos a poner aquí a negociar tonterías, ¿eh? Todos a Turquía y a tomar por culo. A ganar dinero por ahí. No volváis. Y ahí está. Jeremy Vela se marcha. Estupendo. Maravilloso. De loco de la cabeza. Y me queda la gestión del otro. Ahí está, fichagazo de Steven. Que ni, no, yo creo que no llegó ni a debutar con nuestro equipo. El otro sí, pero Steven se le fichó libre. Y me parece a mí que no llegó ni a debutar, Julio. Encuentro contra el Sporting. Ficha Mbappé. Está ya en el equipo, Morchet, tío. Pero, ¿cómo es? Morchet, espabila, hombre. Si lo tenemos de delantero, no lo has visto, tío. Que tiene el 9, tío. Está ahí. Posible cambio de posición. ¿Qué hay aquí, tío? López. ¡Toma ya! ¡Sube 2 puntos! ¿Qué dice? Ya no es tan malo, ¿eh? No es tan malo, crack.
Oye, ¿me van a llegar los ojeos o no? ¿No quedaban informes? Mira, ahí está, justo, digo, pero tío, tenían que venir los ojeos, ¿no? Vale, a ver qué me llega por aquí. Malísimo, 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 malísimo. Dios, Dinamarca ha sido el... No lo mando más a Dinamarca en la vida, ¿eh? El peor equipo, el peor lugar, tío. Horrible, ¿eh? ¡Guau, chaval! Vaya trío de españoles acabamos de traer, ¿no? ¿Qué dice, no? Vale, cantera. Alonso. ¿Qué es Alonso? 1,89 m, central, ¿no? Sí, porque no tiene nada más, es central. Está bien colocado. Villalba, mi hombre Bruno. Bruno Villalba, MCO, que no nos vale para nada. Tiene buen pase y en defensa justito, pero podría ser un MC, ¿eh? Como 81 semanas, tío. O sea, desgraciado. Y abajo en defensa tampoco, ¿no? Ah, pues entonces tengo que cambiarle a extremo derecho. Que es una mierda, pero bueno. Vale, Quiroga, extremo derecho. Este ya lo teníamos de antes, creo, ¿no? Sí, es el que cambiamos de SD. Vale, Medina, Lorenzo Medina, SD. No tiene mucho tiro, tampoco tiene defensa. Nada más que tiene regate y algo de ritmo. Lo que es un desgraciado. Igual le puedo poner de recuperador a lo mejor o algo. ¿Cuánto mide el tío este a todo esto? 1,80 m. La le voy a poner de defensa. Bueno, como tampoco tiene pase. Y este es Jesús Hernández, delantero centro, que ya le teníamos porque estamos cambiándole de posición. Ok. Vale, pues partido contra el Athletic, señores. Voy a mirar ahora el tema de los canteranos, ¿vale? Solo menos 3 puntos en comparación de Burger. Tampoco, ya ves, no está mal dentro de lo que cabe. A ver, y es de la casa. Posible cambio de posición. Ahí tenemos el cambio de Hernández, que pasa 53 de media. Creo que le ha subido un par de puntos, ¿no? Vale, me iba a traspasos, personal de la cantera. Y buscamos ojeador. 4-5, Guillermo Montero. Me viene bien, ¿eh? Vale, pues despido a este y pillo a Guillermo. 2,8 millones. Vale, ¿y habrá alguno de 5 y 5, tío? Nos quedan 11 millones. Si queremos buscar buenos, hay que gastar. Es lo que hay, ¿eh? 4 y 4. Aquí otro de 4 y 4. Ah, este es el 4 y 5, ¿eh? No va a salir de 5 y 5, tío. Criterio de experiencia. Vale, me voy a quitar a este. Y ya no me da para más. Bueno, ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado lo que teníamos de ojeo, ¿eh? Algo es algo, no está mal, ¿eh? No está mal. No ha sido tampoco una locura, pero bueno, para lo que teníamos, que llevamos con eso desde el principio de la serie, creo que no está mal, ¿no? Bueno, plantilla, ¿cómo se nos ha quedado el equipo finalmente, chicos? Pues habéis un poquito las medias, Vicente 80 de media, Varela 78, Rivero, fíjate ya, González 81, Santos casi 80, Pacheco 71 también, Figueroa 71, que no está nada mal. Por cierto, ¿Figueroa qué edad tiene, tío? Dios, qué de peña tenemos de por ahí. Figueroa, como veis, no le acaba el contrato, o sea, quiero decir, no tiene potencial, Yo pensaba que igual tenía, pero no, Y por aquí el que igual tenía potencial era el que está cedido arriba, ¿no? El Andrade este. Este sí tiene potencial, creo, De hecho ha subido un punto ya. Pues bueno, Figueroa, a ver, lleva ahí mucho tiempo y tal en el equipo. Estamos hallando las oportunidades. Ya veremos la temporada que viene. La temporada que viene yo creo que lo suyo sería vender a Iorfa, que ya tendría 31 años, como hemos hecho con los otros viejos del equipo, que al final nos hemos quedado justitos, pero bien, Ahí veis un poquito, estos dos se van a pirar. Entonces nos quedamos con Fernández, Morante y Orfa. Y en principio estos... Bueno, y Bernal está esperando para ser cedido, creo, ¿no? Lo que me sorprende es que no haya llegado ninguna oferta por él. A ver, Bernal, tío. Está cedible, no ha llegado nada, qué raro, tío. Vale, la movida es... ¿Habrá algún portero libre, tío? Hay un par de ellos.
Me vendría bien un portero, tío. La verdad, ¿eh? Prometedor y calidad titular. A ver si aquí hay algún portero libre. Demuestra gran potencial. Nada, no hay nada. Bueno, a ver, tienen calidad titular estos porteros, ¿eh? Pero claro, saber la pasta que valen. No hay dinero para eso. Estos son, creo que, libres que le acaban el contrato, ¿no? Me parece. O tampoco tengo información de ninguno. Creo que me voy a ir a por el Aarón, ¿eh, tío? Y de aquí habrá algún portero libre. Ni de coña, ¿no? Sí, Gulak, sí. Uf. Tiene que salir el 4 o el 5, juraría, para los libres, ¿no? Sí, 4 o 5. Pues Peter Gulaksi no viene, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Tío, habría estado bien, ¿eh? Vale, pues voy a mirar la otra opción, que sería el... El Aarón, creo que era, ¿no? Creo que está por aquí. Aarón, 29 años, agente libre. No tiene tampoco malísima pinta, ¿eh? Es español, número largo, de 1 al 5. El 4, vamos. Aarón vendría, tío, pues ya está, ¿eh? Vamos a traerle a Aarón, tío. Contactamos para ficharla, a ver si llegamos a un acuerdo. Pues no tenemos ojeo de él, no sabemos cuánto querrá de salario y tal. Pero creo que no está mal la gestión dentro de lo que cabe. Y tendríamos ahí otro portero más para la suplente, por si lesiona o cualquier cosa, que es raro, pero simulando es menos raro, ¿no? Rotación, 3 años. Bien, a ver si nos da salario, tío. 6 millones de cláusula. Ya más o menos te da una idea del valor que puede tener. Y creo que con 11.000 va que se mata, ¿eh? 15.000 y prima, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Traemos el último fichaje del equipo. Llega Aarón, un portero libre. Gulaksi habría sido mejor opción. Por eso intenté de primeras a Gulaksi. Pero bueno, este chaval, 74 de media, ¿eh? No está nada mal. Y creo que es como 6 años menos que Gulaksi. O sea, que a largo plazo te viene mejor porque aguantará más tiempo, ¿no? Yo creo que está bien, ¿eh? El fichaje. Como digo, nos quedamos hasta el propio Aarón. Y estos dos ya han salido. Y este está esperando para la cesión. Se queda muy buen plantel, ¿eh? Dentro de lo que cabe. ¿Cuánto dinero nos hemos dejado al final? 6 y pico. Nos van a dar 1 millón y algo, creo, por las dos salidas. Poco más se puede hacer realmente con ese dinero. Y en verdad el equipo queda francamente bien. Ya para la temporada que viene creo que lo ideal sería, pues, reforzar la zona de la defensa en el centro. Porque Rivero tiene potencial, López también, Pacheco también, que son los que están con 70 y poco, ¿no? Y Figueroa es el único en principio que no tiene potencial, que podría romperlo, pero no lo creo. Y la verdad que en la plantilla tenemos mucha gente cedida, pero ninguno es un central... Bueno, Andrade sí, ¿eh? Kleber sí. Molaría en verdad tener la dupla de brasileños, ¿eh? Pues tenemos a López y Andrade, estaría guay, ¿eh? Andrade sí tiene potencial, ¿vale? Entonces, bueno, igual la temporada que viene podría jugar Andrade. O si nos da mucha pasta, pues directamente abonarlo todo para traer ahí un central más gordo, ¿no? Más a la altura de López, que probablemente con el potencial y siendo titular, yo creo que terminará la temporada en 78 de media por ahí, ¿no? En cualquier caso, familia, por aquí vamos a ir parando. Espero que os haya gustado este nuevo enfoque, teniendo en cuenta, pues, que se nos acaba el tiempo para el EAFC 24, que han tan solo 3 días. La vamos a romper increíble, va a estar guapísimo lo que se viene. Y como digo, pues hay que intentar cerrar de la mejor manera posible la que será, como sabéis, el último baile de aquí en un servidor en el modo carrera. No solo en el 23, sino también en lo que venga, porque sí, chicos, pues ya sabéis que al final también juego Football Manager, que es tres cuartos de lo mismo. Y pues en FIFA prefiero, digamos, centrarme más en lo que viene siendo la vertiente online. Así que por aquí vamos a ir parando en el día de hoy. Like, comentario, muchas por el apoyo, en mi Instagram, también en X. Nos vemos en la próxima, chavales. ¡Chao!